salsa Herdez es sabrosa, auténtica. Me recuerda mis días de infancia, en el tiempo que estuve en México. Y son recuerdos muy bonitos. Mi nombre es Benigna y yo vengo de México, de Sinaloa. De la manera que yo hago ver a mi familia que los amo es preparando los platillos que a ellos les gustan. Vamos a hacer las enchiladas de jaiba. Ya sabes, las que le gustan a tu hermana. El primer paso es calentando el chile. Tiene que estar suavecito. ¿Por qué no me pican la cebollita primero, mamita? Sí, sí. ¿Okay? Yo les enseño a mis hijas el gusto que tiene por la cocina y sus sabores. Están cocinaditos los chiles y están súper calientes. Le voy a agregar el ajo y un poquito de sal. Mucho ojo para que aprendan. Porque al marido se le conquista al hombre, empezando con el estómago, ¿eh? Vamos ahora a licuarlo. Tenemos el chile y lo colamos. Ajo, poquita agua cocinado y poquita sal. Pero el ingrediente especial, Cassandra, la salsa Herdez. Mi mamá cocinaba con la salsa Herdez. Era la salsa de casa. En la cosa que uno cocina natural. Los ingredientes que se usan saben frescos. Entonces ahora, mamita, vamos a ponerlas. Tú síguele poniendo la jaiba. Ay, qué bonito, mija. Parece una obra de arte. Todo lo que cocina mi mamá está tan rico. Qué rico se ve, mami. Sí. Y si cocinas con amor, todo te sale mejor. Cebollita y su quesito. Lista. Las vamos a poner un momentito en el horno a 350 grados. Once we're here, it's just all Spanish with my mom and dad. We can speak to each other in English, but if to answer my parents, we need to speak to them in Spanish. La comida es un momento de que reúne a la familia, es unir. Y todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace está bien hecho. Están listas las enchiladas. Le vamos a poner más salsita, mija. La salsa Herdez. De generación en generación. Bastantito. Rica. Ay, qué rica. Y para el toque final, las bañamos de crema. Les traigo aquí sus enchiladas, la especialidad mía, mija. Enchiladas de jaiba.